Hola familia, bienvenidos un día más al canal del Tocador de María. Como ya sabéis, el sábado pasado hicimos lo de la noche de tiendas aquí en Alcañiz y la verdad es que si no habéis visto nada, iros a mis redes sociales, que la tenéis aquí abajo, que he subido fotos, que tenéis ahí colgado cómo fue la noche y la verdad que fue genial. Hicimos bastantes trabajos y además hicimos una sesión de fotos con los trabajos que hicimos. Estuvo súper bien y la verdad es que es una noche muy animada en Alcañiz. A mí me parece que es muy interesante, ya que las tiendas abren por la noche y es otra forma de dar un poquito de ambiente al pueblo. Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. En el vídeo de hoy voy a hablar de lo que son los bifásicos, ya que hay muchísima gente que tiene un poquito de dudas con ello, y de si son buenos o malos, o si ensucian mucho el pelo, que hay muchísimos casos de que tenéis un poco de duda con esto. Lo primero que tengo que explicar es que tenéis que elegir muy bien el bifásico. Como ya os he dicho con otros productos, tenéis que encontrar el que es ideal para vosotros, porque cada persona necesitamos unos productos, ya que nuestro tipo de pelo es diferente entre unas y otras. Entonces, sobre todo lo que tenéis que saber, también os lo he mencionado hasta la saciedad, es que cuanto más barato, más siliconas llevan, con lo cual más ensucian, más engrasan y más apelmazan. Tenéis que encontrar uno que sea un poquito más suavecito, que sea libre de esas sustancias y que nos hidrate más, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, que es un producto bifase, que es un producto bifásico que lleva mucha gente. Os voy a enseñar y os voy a poner de ejemplo el que tenemos aquí en la peluquería, que es la línea de Lirin. Es un producto que tiene dos fases y al agitarlo las mezclamos y entonces se convierte en un único producto. Lo que tienen estos productos suelen ser bastante hidratantes, ya que una de las dos bases suele ser a base de aceites o, como es en este caso, que es una de las bases es manteca de karité, que es súper hidratante. ¿Por qué hay gente que dice que se le ensucia el pelo, se le engrasa con este tipo de productos? Porque os lo ponéis a la brava. ¿Qué quiere decir a la brava? Que os lo aplicáis desde raíz a la plin plan plin plan y ya está. Y estos productos son muy hidratantes y solo tienen que ir de medios a puntos. O si en todo caso tenéis el pelo tan cortito como yo, aplicarlo en las manos, lo distribuiríamos y nos lo pondríamos en la mano. Pensad que es bastante hidratante. Lo fácil y práctico del spray es que es muchísimo más cómodo de poner, pero sí que es verdad que en pelos cortitos tenéis que tener mucho cuidado y aplicarlo en la mano antes. Este tipo de productos lo que hace es desenredarnos mucho el cabello y acondicionarlo, ya que son acondicionadores sin aclarar. ¿Por qué es un buen aliado? Sobre todo este verano, aunque para todo el año, pero sobre todo este verano, porque primero, nos desenreda fácilmente. Es cómodo de aplicar, es una forma muy fácil de hidratar el cabello y además es muy, muy práctico. Sí que es verdad que si encontráis el que os va ideal, es genial y se va a convertir en un básico para vosotras. Pero sí que es verdad que tenéis que saber cuál os va bien. Hay mucha gente que compra el primero que viene y ve que es muy siliconado o que ve que es muy graso y tenéis que buscar uno que, por ejemplo, este, aunque tenga manteca de karité, si lo aplicas bien, o sea, lo que es medio segundo, es ideal y se puede poner en mojado y en seco. Así que si tenéis el pelo graso es mejor que lo pongáis solo en mojado y en la punta, y si lo tenéis seco lo podéis poner durante todo el día. No es necesario abusar de él, ya que va a hidratar y nos va a mantener esa hidratación a lo largo del día, con lo cual que lo podemos poner en el momento de lavarnos el pelo y al día siguiente, si nos apetece, ir a poner un poquito en la punta, pero no sobrecargarlo. Que ese también es uno de los problemas principales cuando usamos un bifásico, que nos ponemos mucha cantidad y no nos damos cuenta de que es algo hidratante. Es como si nos hincháramos a ponernos aceite en el pelo. No. Tiene que ir todo en su justa medida. Esta que es de Lirin, de la línea de Nuris, lo que hace es desenredar e hidratar muchísimo, tiene un efecto anti-encrespamiento y además nos deja el cabello disciplinado, muy suave e hidratado. Entonces es perfecto para la gente que tiene el pelo seco, incluso encrespado. Podéis ponerlo un poquito simplemente en las puntas, en el rato de la piscina y tal, y dejarlo secar al aire, que ya no os va a quedar tan encrespado y ese efecto tan frizz. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros a mi canal, activad las notificaciones para no perderos ningún vídeo. Tenéis mis redes sociales y mi correo por si queréis preguntarme cualquier cosita o si queréis mandarme algún vídeo para hacer, que yo estoy encantada. Os dejo todo aquí abajo. Dejad en los comentarios si os ha pasado alguno de estos problemillas con el bifásico o si a lo mejor aplicabais por todo el bifásico y ahora os habéis solucionado un poquito más el problema y así poder utilizarlo de forma correcta. Así que ir a los comentarios a dejarlo y sobre todo a darle un gran me gusta y nos vemos el próximo miércoles. Shama'e